Hoy, 1 de junio del año 2022, estas son las condiciones en las que se encuentra el Paseo Ahumada. Casi llega, bueno, todo el recorrido, así, venta de churros, venta de parrilladas. Así que esa es la realidad que está viviendo, bueno, muchos locales que se están arrendando, porque obviamente nadie puede competir contra gente que no paga impuestos, comercio ilegal y, en definitiva, delincuencia. Esa es parte de la situación en que nos llevó esta alcaldesa comunista.